fue uno de los temas del fin de semana en materia de fútbol, o mejor dicho, de fútbol y su entorno. El presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, golpeó a un hincha que acababa de ofenderlo verbalmente. El hecho se dio al final del partido que Peñarol perdió 0-1 con Danubio en el Estadio Centenario. Hoy el diario de la República tiene algún detalle de cómo fueron los hechos, porque inicialmente había circulado una versión sobre qué fue lo que le dijo ese hincha a Damiani, que parece que no es correcta. Este hincha por lo menos no le dijo nada del tema de la butaca que él había comprado en el proyecto de estadio de Peñarol. De todos modos, sí fue muy duro en la forma como se dirigió a Damiani. El hincha incluso está bastante identificado, Francisco F., el apellido lo omitimos para mantener su identidad. Siguió el partido desde la Platea América, subió por la escalera que comunica con el palco oficial para salir directamente hacia el estacionamiento. En ese trayecto quedó muy cerca de Juan Pedro Damiani, a quien insultó en estos términos: "Dejá de robar la plata en Peñarol". Eso fue lo que le dijo. Allí el presidente aurinegro se dio media vuelta y le aplicó un puñetazo en la boca. El hincha quedó atónito por el golpe, pero reaccionó pocos segundos después respondiendo: "¿Qué haces?". Y bueno, se abalanzó buscando agredir a Damiani. No logró su propósito, ya que fue separado por la seguridad y por otros dirigentes que lo acompañaban. Allí no hubo más contactos entre estos protagonistas, ya que Damiani siguió hacia los vestuarios y FF, junto a dos amigos, se retiró hacia el automóvil. Parece que este es un hincha que no es socio. Se borró de los registros sociales en 2011 por una discrepancia que tuvo por la venta de entradas en la Copa Libertadores de América. Otro dato importante es que en ningún momento aludió a las butacas, no es propietario de ninguna de ellas. Lo que se dijo en las crónicas, por lo visto, responde a algo que en medio de ese incidente puede haber dicho alguna otra persona, porque había otros hinchas en la vuelta y este FF no fue el único que habló. Los escucho, señores. Bueno, yo creo que este caso es anecdótico. Lo que nos puede, a mí no me interesa qué discute Damiani con los hinchas de Peñarol y si se agarra o no se agarra las trompadas. La anécdota sí sirve para hablar de un tema recurrente, que es la relación entre el fútbol y la violencia, que la anécdota lo pone muy, digamos, muy expresamente cuando es el presidente de uno de los dos principales clubes del país, y según ellos mismos y algunas encuestas, el que tiene más hinchas en todo el país, fomentando la violencia, clara, en contra de lo que debería ser. Y sobre esto yo voy a decir, hubo otros hechos de violencia. Luego el Partido Nacional, algunos hinchas de Nacional fueron a armar bardo a los vestuarios. Hubo, no sé si hubo piñazos, pero hubo actos de violencia. A mí me hizo mucha gracia ver además uno que se le fue arriba un camarógrafo gritándole: "Apaga, apaga, esto es Nacional". No sé si, ¿qué quiso decir con eso? Esto es Nacional, esto es secreto, esto lo arreglamos entre nosotros. Quiere decir, acá somos violentos y esto está bien y esto es el fútbol. Bueno, yo voy a decir una sola cosa. Escuché a muchos periodistas deportivos, algunos periodistas deportivos ayer diciendo que los clubes tienen responsabilidad, que los dirigentes tienen responsabilidad. Pero el problema es que acá no se resuelve nada a la Mujica. ¿Y a la Mujica qué es? Voluntarismo. Ah, que la gente sea buena. No, los clubes tienen responsabilidad. Lo que necesitamos son reglamentos que le hagan pesar esa responsabilidad a los clubes. Pero tenemos los reglamentos opuestos. Los violentos en este país siempre ganan, no me canso de decirlo, no les suspenden las canchas, no les quitan puntos, los dejan llevar a su público, no solo a sus propias canchas, sino a las de los demás. Nunca van a jugar sin hinchada. Entonces, van a seguir promoviendo la violencia. Eso es lo que tenemos. Sí, me queda la duda de cómo sanciona un club a su presidente que le pegó una piña a un hincha, ¿no? Eso lo debería expulsar. En los estatutos de Defensor está claro que un socio defensor puede ser expulsado si genera actos violentos en instalaciones deportivas. Es expreso. Es la única sanción expresa que existe en Defensor. Desconozco el estatuto de Peñarol. Sí, yo, breve, actos repugnantes de seres mezquinos en instituciones gloriosas, porque tanto Nacional como Peñarol han sido instituciones deportivas del cual Uruguay se enorgulleció en el mundo a lo largo de sus gestas deportivas. Y lo de Damián es mucho peor para mí que lo de los Barras Bravas de Nacional, porque actuó como Barra Brava. O sea, el presidente de Peñarol, con el impacto que tiene ser presidente de una de las instituciones con más hinchas del Uruguay, termina agarrándose a las piñas en el estadio, me parece patético, repugnante, condenable, y yo creo que Peñarol, si tuviese los cojones bien puestos, tendría que sancionarlo, suspenderlo por un tiempo, y poner las cosas en su lugar, y dar un mensaje bien claro a la población de que eso no puede pasar. Ojo, también existió antes la agresión verbal del hincha, porque sin duda decirle al presidente Peñarol, deja de robar la plata, no sé qué,
tampoco es lo adecuado en, en el vínculo entre un hincha de un club y su presidente, ¿no? Pero bueno, el presidente ocupa ese cargo y no puede responder. Supuestamente está preocupado contra la violencia en el fútbol, ¿no? A mí que me interesa la construcción de los discursos públicos y la lo que se comunica, ¿no? El sentido que se forma. A mí lo que más preocupa es la forma de naturalizar el problema, de legitimarlo, más que legitimarlo, naturalizarlo. Es el fútbol. O sea que esto son es así cosas, y no pueden cambiar, son cosas del fútbol. Damián, es cosa de calabreses. Sí, es y de calabreses, insultando a los italianos, porque yo soy descendiente de italianos y sé muy bien, porque conozco muchos italianos y he estado en Italia, el italiano es de gritar, de despotricar, pero irse a las manos no es lo que suelen hacer, no son tipo de pelea así nomás. Y quiero señalar, porque el tema me ha preocupado y aprovecho a meterlo ahora, la violencia está, hay que examinar muy bien dónde están metidos los mensajes de violencia. Voy a señalar que hay dos avisos publicitarios en este momento en las radios de Montevideo, no sé si aquí, pero en varias importantes, una de una empresa que vende servicios informáticos, que dice, en uno de los spots dice, ah, no, tenemos competencia, pero los mandamos matar. Ah, no, era chiste, dice. Pero ¿cómo van a hacer una propaganda sugiriendo simplemente la posibilidad que hayan mandado matar como solución en una competencia mercantil? Y el otro es una liquidación, creo que es de muebles, que hay una, también una casa importante, que dice, estamos liquidando la mercadería. Y de fondo es ametralladoras tipo ajusticiamiento gangsteril. Pero yo no sé realmente los creativos del Uruguay, ¿dónde están con este tipo de cosas? Hace 20 años que no voy al fútbol, conozco a los dirigentes de los principales clubes, no sigo con ningún interés más que la actuación de mi modesto cuadrito, que está ahora muy para atrás, nos agarró Wander el otro día y nos dio la salsa, pero me alarma mucho más la explicación ex post, porque yo creo que está mal lo que hizo Damiani, muy mal, y además a la provocación no se puede responder en esos términos. Pero una vez que ocurrió, hay un gesto que es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no solo es decir que lo que uno hizo está mal, sino además proponer que no va a ocurrir y eventualmente ser víctima de la penitencia. Esto es la esencia del sacramento del perdón de los cristianos, pero tiene aplicación universal. La moral, ¿está? Universal. Por eso digo, no es una receta solo católica. Y en este caso encontramos ya, me parece, el delirio, que es la explicación con un origen de naturaleza genética y después con un evento que se supone que tiene implícito que efectivamente las cosas se resuelven así. Cosa que no es cierta, que no es cierta. Digo, yo cuando iba al fútbol, y fui durante 40 años al fútbol, siempre había alguno que era violento, algún jugador que tenía una barra de hermanos que decían que eran peligrosos y qué sé yo, pero la comunidad no los aplaudía. Ahora resulta que un golero que desnucó o que enterró de cabeza a un coracero es presentado después en el estadio del propio club y lo aplauden todos. Entonces estamos completamente locos. Me pregunto si no habrá un fiscal o un juez que pueda actuar de oficio, porque yo recuerdo aquella famosa piñata entre jugadores de Peñarol y de Nacional. Yo me acuerdo del Chengue, pero bueno. Sí, el Chengue es el más famoso porque Julio con Río. 2 metros. Pero quiero decir, esto es un problema de reglas. Y si justamente, acá no es un problema de decirle a los dirigentes, señores, fíjense, ustedes son responsables. No, pongamos reglas. A mí me gustaría que Damiani fuera un juzgado y no sé, y por lo menos tuviera que hacer como el Chengue, que estuvo laburando en una granja de Canelones unos días. Daniel Buquet, Conrado Hughes, Daniel Superviel, Oscar Sarlo, gracias por acompañarnos en plena semana de turismo, ¿eh? Los dejamos seguir con sus actividades, o mejor dicho, con sus descansos. Será hasta la semana que viene y felices Pascuas por anticipado. Feliz Pesaj para todos. Hasta luego a todos. Chao.